Hola amigos, durante estos días estaremos bajo los fuertes influjos de una conjunción Sol-Luna. Ello nos lleva a que el mundo en que vivimos sufra una serie de cambios que en general van a resultar muy positivos, afectando al ámbito laboral y social. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, vais a entrar en unos días marcados por una serie de desafíos que tendréis que hacerles frente. Será un momento muy importante, pues vuestro planeta regente Marte desde Acuario os va a ayudar sobre todo a los nuevos emprendedores. Os va a influir para luchar por vuestros ideales. Será un momento en que muchos de vosotros os vais a plantear cambios en vuestra vida, tanto a nivel laboral como económico. A nivel sentimental, los fuertes influjos que vais a recibir de Venus desde Sagitario os van a dotar de un encanto muy especial. Os mostraréis cautivadores y nadie va a poder resistirse a vosotros. Momento para iniciar alguna relación o retomar otra que ya estaba algo fría o distante y que no estaba pasando por su mejor momento. En salud vais a intentar buscar el equilibrio, pues a veces os sentís un poco nerviosos y ello os lleva quizás a sentiros un poco agobiados. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los fuertes influjos que vais a recibir de Saturno y Plutón os van a ayudar a aliviar todas esas situaciones un tanto adversas que estaban influyendo en vuestro ámbito laboral. Aunque todavía os encontráis bajo los aspectos que os está enviando vuestro planeta regente Venus desde Capricornio, os va a ayudar a que se vayan resolviendo muchas situaciones que os estaban trayendo un poquito nerviosos o que hacían peligrar vuestra estabilidad. A nivel laboral es posible que os encontréis que poco a poco desaparecen ciertos obstáculos que no os estaban dejando avanzar en la vida. Será un momento muy importante para que comencéis a realizar esos cambios, pues será de esta forma como vais a conseguir triunfar sobre vuestros enemigos, ya que los aspectos que os está enviando Saturno os van a dar un respiro y os van a ayudar a suavizar la situación que os había tocado vivir. Eso sí, debéis tener un poco de cuidado, es de no levantar envidias, pues siempre conseguís todo aquello por lo que lucháis y llegáis a las metas consiguiendo todo lo que os proponéis. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en una semana marcada por grandes retos que se os van a presentar, pero en la que deberéis esforzaros más por conseguir vuestros objetivos, pues una fuerte oposición de vuestro planeta regente Mercurio con vuestro signo puede hacer tambalear todo lo que habíais logrado hasta ahora. Será un momento en el que os toque poner los pies en la tierra para no sufrir más desengaños. A nivel sentimental, os va a tocar vivir ciertos momentos de cierta inestabilidad, pues a veces os dejáis llevar por vuestras ilusiones, pero no os estáis dando cuenta que no vivís de cara a la realidad, sino dentro de vuestros sueños. Procurad ser más precavidos a la hora de manifestar vuestros sentimientos, pues alguien de vuestro entorno siente envidia y celos, y esto puede llegar a perjudicaros. También puede afectar a nivel sentimental, pues pueden surgir desavenencias en la pareja debido a ciertas influencias externas que van a hacer que peligre vuestra relación. En salud, cuidaros un poco, pues los excesos no son buenos para la salud. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los efectos influjos benefactores de Júpiter os van a ayudar a luchar contra todos aquellos inconvenientes que se os van a presentar en estos días. Aunque por otro lado vais a notar cómo vuestra intuición se aviva, como sois unas personas que os gusta rodearos de un ambiente cálido en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida, trabajo, familia, amigos, vais a sentiros mejor. A nivel laboral estaréis en un momento muy importante, pues esos cambios que queréis realizar o que ya habéis realizado se van a ver favorecidos por los aspectos favorables de Mercurio. Digamos que a partir de ahora tendréis las metas a vuestro alcance. Ello os va a obligar a sacar toda esa fuerza que tenéis en vuestro interior, pues seréis sometidos a diversas pruebas que van a exigir de todo vuestro esfuerzo, pero en general vais a vencer. Como otro de los planetas que os están enviando es Saturno, también llamado de los enemigos ocultos, pero en este caso va a ser para bien, pues va a hacer aflorar y así sabréis quién realmente es fiable y quién os está poniendo piedras en vuestro camino. En salud, cuidado con los cambios de temperatura. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, se puede decir que para vosotros se os presenta una semana llena de cambios. Algunos pueden tener que ver con el trabajo, otros más bien con el ámbito laboral en general. Pero vais a atravesar un momento muy importante en vuestra vida, por los fuertes influjos cósmicos os van a ayudar a superar
todas las pruebas que os está sometiendo durante estos días. Una fuerte energía irradiará de vosotros. Centraros en solucionar todos aquellos temas que tenéis pendientes, tanto si se refieren a vuestro trabajo como a vuestra casa en general. En el trabajo será el momento en el que debas planificar hasta el mínimo detalle el modo de realizarlo, aunque parte de vuestra atención la vais a centrar en la economía, pues surgirán ciertos gastos y estos van a exigir ciertos reajustes por vuestra parte, pero en general irán encaminados hacia el triunfo. Se puede decir que hacia finales de semana tendréis una noticia muy importante a nivel laboral. A nivel sentimental será un momento donde reina el equilibrio. Y a nivel sentimental, alguien de vuestro pasado va a retomar la amistad y os va a hacer sentir mejor. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, se puede decir que se presenta ante vosotros una semana ambivalente. Por un lado, contáis con los buenos aspectos de Venus desde Capricornio, que os van a llevar a estar más comunicativos y os va a ayudar a nivel laboral. Vais a obtener éxitos, pero por otro lado, una contraposición del Sol y Marte va a hacer que aparezcan ciertos gastos inesperados, pero en cambio vais a saber reajustar bien vuestra economía. Será un momento muy importante para aquellos que os encontréis iniciando una nueva andadura que puede tener que ver a nivel laboral. No solamente para aquellos que quieran un nuevo contrato, sino también afectará a nivel de algún ascenso en el trabajo que ya tenéis. A nivel sentimental, en cambio, la situación mejora y quienes más lo notaréis son los que os encontréis sin pareja. Pues se va a presentar una persona que de alguna forma se convertirá a partir de estos días en una muy importante para vosotros, surgiendo quizás un flechazo. Si ya tenéis pareja, vuestra relación se va a afianzar, convirtiéndose vuestra unión en más duradera. En salud, quizás tengáis que tomaros algún momento libre para dedicaros un poquito más de tiempo a vosotros. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes aspectos que recibís del Sol y Júpiter os van a ayudar a tener más fuerza y poder de decisión. Entráis en un momento muy importante. Vais a notar los efectos, sobre todo a nivel económico. Vais a tener que tomar grandes decisiones, pero siempre debéis de seguir un plan establecido de antemano para no precipitaros y que éstas sigan por el camino adecuado, para no evadiros sobre todo de la realidad. A nivel sentimental entráis en un momento muy importante para aquellos que os encontréis sin pareja, pues alguien va a entrar en vuestra vida para quedarse. Los que estéis en pareja, os va a gustar apoyaros en ella para realizar cosas juntos. A nivel mental vais a notar cómo vuestra intuición crece, aunque durante estos días os centréis más en los asuntos que tengan que ver con temas económicos, pues queréis que la tranquilidad se asiente en vuestra vida. Buen momento para iniciar cambios que llevéis largo tiempo pensando en ellos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el Sol en pleno tránsito por vuestro signo os convierte en el más favorable. Además, os carga de una luz muy especial. Os va a abrir muchos caminos en vuestra vida. Es el momento en el que debes iniciar esos cambios que quieres para que esta nueva etapa que comienza a partir de tu cumpleaños atraiga el éxito y el triunfo hacia vosotros. Además, los benéficos aspectos que recibís del planeta Venus os dará ese brillo especial que hará que muchos se sientan atraídos por vosotros, no solo a nivel sentimental o de pareja, sino que se abrirán y conoceréis nuevas personas que van a aumentar vuestro círculo de amistades. Hasta es posible que personas que se habían alejado de vosotros retornen. La amistad para, sobre todo, dejar atrás esas desavenencias. Momento muy importante para que se inicien cambios, tanto a nivel personal como profesional. El tránsito de Mercurio os ayuda y favorece que lleguéis a los objetivos marcados. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, durante estos últimos días te has encontrado bajo una serie de circunstancias que te estaban desanimando y no querías seguir adelante. Pero a partir de estos días, unos fuertes tránsitos planetarios te van a ayudar y favorecerán que esos proyectos que tenéis por fin se lleguen a cumplir, aunque no exentos de esfuerzo por vuestra parte, sobre todo para conseguir que todo funcione a la perfección. Eso sí, debéis dejaros guiar un poquito por vuestra intuición, sobre todo si tenéis que resolver algún conflicto. En el trabajo, la suerte también os puede llegar a través de alguna persona o de algún compañero que os va a echar una mano y os va a ayudar para que no tengáis problemas. Además, habrá un momento en el que aparezcan nuevas oportunidades laborales. En el amor, te vas a sentir muchísimo mejor
¿Y sabes en compañía de quién es? De tu pareja, pues será tu gran apoyo y te va a ayudar a encontrar el equilibrio que necesitas para que entre tranquilidad en tu vida. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entréis unos días marcados por varios tránsitos planetarios por vuestra casa décima, entre ellos Venus, que aunque os puede causar una serie de incomodidades o retrasos, pero en general los vais a saber afrontar, aunque serán unos días donde se van a abrir nuevas oportunidades que van a afectar de forma muy especial al trabajo y a la economía. Además van a venir marcados por el diálogo, aunque en muchos casos tendréis que elegir entre los compromisos sociales que tenéis o por una vida más tranquila, por lo cual va a resultar una semana muy dual. Notaréis que aunque habían aparecido ciertos estancamientos en la realización de algún proyecto, veréis como al final no va a ser así, pues vuestra tenacidad va a ser muy fuerte y va a derribar los obstáculos que se os presenten. Ello viene dado por una conjunción planetaria de Marte y Plutón, los más fieros, pero a veces los que os hacen sentir más fuertes ante las adversidades y os cargan de una fuerte energía. A nivel sentimental tendrás que ser un poquito más condescendiente con la pareja y quizás dedicarle algo más de tiempo. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana tendréis que enfrentaros a diversas situaciones que serán como una carrera de obstáculos, aunque al final vais a conseguir derribar todas las barreras. Ello es debido a los fuertes aspectos que recibís en estos días del Sol y Mercurio, que te van a ayudar a que cobres mucho protagonismo, tanto en tu trabajo como a nivel personal. En el trabajo quizás os encontréis que tenéis que dedicarle más tiempo, pues va a ser un momento en que tendréis que solventar algún problema que viene provocado por el mal hacer de otras personas y tendréis que dar como un nuevo giro, pero ello os va a beneficiar y vais a salir muy fortalecidos de la situación. Aunque los influjos más benéficos los notaréis en el terreno sentimental, momento en que vais a irradiar una felicidad contagiosa hacia los demás. Como os he dicho antes, tendréis que centraros más en el trabajo, que es donde los acuarios os gusta destacar y en muchos casos aflorar ese líder que lleváis dentro. Pero os aconsejo guardaros de las envidias, pues con el tiempo os pueden resultar perjudiciales. Un viaje os va a venir muy bien para sacar ese estrés que tenéis encima. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los armónicos aspectos que recibís en estos días de varios planetas, entre ellos Venus, Urano, Júpiter, Saturno y Plutón, os van a beneficiar y os van a ayudar a que todo aquello que tiene que ver con vuestra profesión o con el trabajo que realicéis, estudios u otras realizaciones, además contáis con los buenos aspectos que os está enviando Júpiter en tránsito por vuestro signo, con lo cual os convierte en uno de los mejores y más favorecidos de todos los signos del zodiaco, tanto en los asuntos que tienen que ver con el trabajo, que os van a traer éxitos en este sentido, como en los temas relacionados con el ámbito sentimental, más en concreto con la pareja. Más es posible que quizás penséis en realizar algunos cambios a nivel laboral, sobre todo para aquellos que tengáis un negocio y este va a obtener más éxito, notando cómo vuestra economía mejora. A nivel sentimental será el momento en que debes dedicar más tiempo a tu pareja. Ello os va a ayudar a que mejore la comunicación entre vosotros. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Escorpio y suerte para todos en general.